¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Nicolás. Información en vivo desde Arequipa. El problema aquí es que están teniendo que formar largas colas los vecinos de diversos distritos de Arequipa para poder conseguir un poco de agua potable. Desde hace 2 días se suspendió el servicio, esto tras las intensas lluvias que se han registrado en la ciudad y que EGASA, que es quien colecta el agua, tuvo que cerrar las compuertas porque el agua del río Chile estaba bajando con bastante arena, bastante turbia. Se ha cerrado esto desde hace 2 días y esto ha generado pues que se suspenda el servicio de agua potable en la mayoría de distritos de Arequipa. Tras esto, lo que ha hecho SEDAPAR es iniciar un plan de contingencia con reparto de agua potable en cisternas. Lamentablemente esto es insuficiente, llegan tarde. Por ejemplo, estamos en el distrito de Caime, desde las 7:30, 8 de la mañana estaban esperando el agua y recién hace un par de minutos es que ha llegado esta cisterna para poder hacer la entrega de este servicio. Ahora, también señalar, Nicolás, que no hay fecha para la reposición del servicio. Se ha señalado que se están haciendo trabajos de limpieza en las canaletas, en las compuertas, pero no hay fecha de reposición porque continúa la lluvia en las partes altas y eso está generando que el agua esté bajando, como señalábamos, con turbidez. Vamos a conversar, Nicolás, con alguna persona que está en la cola. A ver, por ejemplo, por acá. Caballero, buenos días. Estamos en vivo para Exitosa Perú, esperando con ansias el agua. Ya llegó al fin, al menos, para poder juntar un poco. Sí, algo es bueno siempre. En la casa, ¿cómo han hecho estos días para poder tener agua? ¿Han tenido que comprar de repente botellas? ¿Cómo han hecho? No hemos tomado. ¿Qué puede pasar? O sea, están sin bañarse, sin nada, de repente así. Nada. Ahora se trae un baldecito, un tupper grande, también tratando de recibirlo en lo más que se pueda. Por supuesto. Muy bien, gracias, caballero. Ahí están, balde en mano, hasta ollas, Nicolás, han traído algunos vecinos para poder recibir agua en la mayor cantidad que sea posible, porque, como te indicaba, no hay fecha de reposición del servicio y obviamente pues el agua es vital, tanto para los servicios, para la propia higiene y también para la preparación de los alimentos. Ese es el panorama que se tiene, Nicolás, en Arequipa. Desde Arequipa, Wilber Zúñiga, Exitosa Perú.